Esto es lo que yo entiendo por inclusión. Probablemente sea el único aquí con estas limitaciones, pero no es un problema para mí. De hecho, me parece fantástico competir con gente sin limitaciones. Me decidí por este proyecto más o menos por casualidad. No sé por qué, pero desde hace años he podido superar mis límites físicos. Como broma, alguien me propuso participar en la carrera Tough Mudder, pero al final, debido al coronavirus, es la Mud Masters, una carrera de obstáculos por el barro. Con mi participación en la Mud Masters quiero demostrar que todo es posible si deseas lograrlo. Quizá ayude a que otras personas con limitaciones parecidas se propongan retos a los que antes no se atrevían. Mucha suerte para el fin de semana y buen viaje. Mi rutina diaria supone mucho entrenamiento, unas 4 horas al día. En 5 días completo cerca de 30 horas de entrenamiento. La Mud Masters es una carrera muy conocida de obstáculos. Una carrera de 16 kilómetros con 37 obstáculos. Algunos en el agua o en el barro. Hay que trepar muros, lanzarse con cuerdas, cruzar un tramo colgado de unas barras. Hay que arrastrarse por el barro bajo cables que dan sacudidas eléctricas. No fue difícil convencer al equipo que compite conmigo. Todos querían ir. La única cuestión fue conseguir un par de personas más para completar el equipo. Sabíamos que íbamos a necesitar 6 ayudantes. Junto a mí, 7 personas. Todo fue bastante rápido. Casi la mitad del equipo para la carrera son mis ayudantes de siempre. El resto son solo participantes. La disciplina más común y en la que nosotros vamos a participar es completar la carrera de obstáculos. No nos hemos fijado un tiempo definido, simplemente nos hemos preparado para terminar la carrera. Vamos a necesitar unas 5 horas. Nuestro objetivo es llegar a la meta y lograr algo extraordinario que, en teoría, nadie en mi situación ha logrado antes. ¿Cómo estás? Mejor. Me siento mejor. Todo va bien. Bien, porque sería un poco ridículo si fueras tú el que no lo logra. Sí, completaré mi meta diaria. Allá me las arreglaré de alguna manera, pero me tienes que decir cómo me vas a llevar. ¿Todo bien? Ah, siempre esos deportistas que se lesionan. Hemos repasado técnicas especiales. ¿Cuál es la mejor manera para que los chicos me carguen? Van a ser unos 12 kilómetros para ellos y para mí también tiene que ser relativamente cómodo. Pronto decidimos utilizar la técnica del ejército, en la que se transporta a la persona sobre los hombros. Me cuesta mucho girar las manos en la dirección correcta para avanzar. No puedo estirar los brazos del todo y para mantenerme colgado dependo solo de la fuerza muscular. Por eso 2 ayudantes tienen que estar conmigo en las barras. Cuando pienso que algo no funciona como quería, que es demasiado riesgoso continuar, entonces en mi mente aparece el proyecto de escalada. Voy a ser muy cuidadoso y voy a mantener el riesgo lo más bajo posible.
in Grenzen zu halten. ¿Y tú te encargas de la música? Yo me ocupo de la música, solo tengo que pensar qué vamos a llevar. Si no pensaba en cantar todo el rato, llevaremos a Johnny hasta Isengard. Ya lo han hecho. El deporte es mi pasión y la suya, eso es todo. Y a Max le encanta. Exacto. Estoy seguro de que no importa lo duro que sea, el domingo voy a llegar hasta el final. Sin duda, es maravilloso estar aquí. Durante 6 meses ni siquiera se sabía si se iba a celebrar. Es maravilloso tener este equipo conmigo. Y el tiempo también es bueno, no llueve. Nos vamos a ensuciar, pero eso es lo mejor de todo. Creo que anoche fue la primera vez que me puse nervioso. No podía dormir, pero da igual. Tengo que lograrlo. Me parece genial competir con gente sin limitaciones. Esto es lo que yo entiendo por inclusión. Tenemos toda la motivación que necesitamos, e incluso aunque yo aflojara, los chicos me van a gritar tanto que no tengo otra opción más que seguir hacia adelante. Planeé que podría hacer tramos de 500 metros sujetado por las manos. Tras esos 500 metros, mis compañeros de equipo me llevarían durante 1.5 kilómetros, y después superaríamos los obstáculos juntos. Con el tobogán pensé, ¡wow!, nunca me habría atrevido a hacerlo yo solo. No estaba preocupado porque Stefan tiene mucha experiencia. Pero el impacto al llegar abajo fue una sorpresa. Te das un buen golpe en la espalda. Pero fue buenísimo. Esta carrera es una buena preparación para el proyecto de escalar en Río. Porque es un esfuerzo extremo para mi cuerpo. Ir al máximo durante 5 horas es muy agotador. Incluso cuando me cargan, pues tengo que mantener en todo momento la tensión muscular. Es difícil pagar a mis ayudantes. Supongo que será así mientras dependa de las autoridades para tener acceso a asistencia. Espero que algún día pase algo y la situación cambie. Me entristece decir que en la escuela superior no ha cambiado nada en cuanto a cómo se trata a personas con mi discapacidad. Tengo la sensación de que a la gente le gusta cuando ganas medallas y rindes bien. Ha habido casos en los que he pensado, bien,
No puede ser tan subjetivo cuando hay una semana oficial de la inclusión y un profesor me dice que me quería en su clase y que por qué no me ha apuntado, si era porque yo no tenía tiempo. Y yo le digo, sí, tenía tiempo, pero nadie me informó. Entonces me pregunto, ¿qué tan subjetivo es todo esto? Johnny, te ayudo. Vamos, vamos. Decías que todo iba a ser muy fácil. Sí. Extraordinario. Muy bien, Johnny. Muchas felicidades. No hubo obstáculo que no pudiéramos superar. Es genial. Estoy súper orgulloso de mi equipo. La pasé muy bien. Solo lo pude lograr gracias a este gran equipo. Eran los chicos perfectos para llevarlo a cabo. Es increíble que hayamos llegado hasta la meta. Repetiría ahora mismo. Todo el mundo estaba aplaudiendo, sin importar si me llevaban en hombros o de la mano. Nadie pensaba que fuera algo estúpido. Alemania podría sacar alguna conclusión de esto. Yo llegué a pensar, esto sí es integración. Así sí me siento como una persona normal.